Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes amigos que nos ven aquí en su canal El Salvador en el Campo. Les saluda Ricardo Escobar, estoy en compañía de Cristian y estamos desde la finca La Casona en Sensuntepeque. No, perdón, Apaztepeque, como me cruzan esos nombres. Es Apaztepeque San Vicente, lo repito, Apaztepeque San Vicente, ¿verdad Cristian? Hola, un gusto, amigos ganaderos, también amigos ahí, agricultores que siempre están muy pendientes de su canal El Salvador en el Campo. Correcto, Ricardo. Estamos desde acá la finca La Casona. El dueño es el señor Agustín Martínez. Excelente. Finca La Casona, que ahora les mostramos, ya vimos toros, ya vimos caballos. ¿Y ahora qué estamos viendo? En este caso, Ricardo, son unas vacas, ¿verdad? Son en promedio 4 vacas que vamos a ver a continuación, las cuales están en venta. Excelente. Según supe un dato, Cristian, están en criadas más o menos ya de 7 meses. Sí, Ricardo, ya eso ya nos comentaba el amigo, el corralero, que ya están en criadas por ahí. Es algunas que han dado su parto, pero algunas pues están las 4 en criadas, ¿va? Muy bien, y ahí como que, bueno, no soy muy experto, pero creí que se le movió el voladito, o es la panza normal que ella mueve. A ver si más o menos le pego. ¿Es la raza Gir? Exacto, Ricardo. Es algo muy característico por acá, en la finca La Casona. Tienen de esta raza pura, la raza Gir. Es muy buena, Ricardo, esta raza en sí, porque es una raza doble propósito, que a la misma vez te puede aportar leche y carne. Ah, mira. Fíjate, Cristian, y vos lo has notado ahí cuando nos comentan los amigos, es de que a veces nos dicen que sienten que esas razas puras es muy caro adquirirlas. Pero supimos que aquí la finca La Casona da ciertas facilidades. Entre esas facilidades es que ellos parece que dan crédito. ¿Podrías explicarnos de eso, Cristian? Claro, Ricardo, con mucho gusto. La verdad que ese crédito consiste en lo siguiente. Si un amigo está interesado en una ternera, en ternero, y en específico venden machos, Ricardo, en específico venden machos, independientemente de la edad, si está ya destetado o ya que salte las vacas, entonces el señor Agustín evalúa, ¿verdad? Si se llenan los requisitos. Si es alguien serio, porque aquí los tratos son serios, no es solo de decir me interesa y ya, ¿verdad? Tiene que evaluarse muy bien. Él incluso realiza este evalúo, así de que se les trate de ayudar, ¿verdad? A fin de que los amigos puedan hacerse de su ejemplar por ahí y disfrutar de la buena genética que ellos poseen por acá. Incluso en este video reportaje van a ver cómo ellos están invirtiendo mucho en genética, Ricardo. Más adelante vamos a ver acá a un amigo, a un veterinario, que se ha traído del extranjero y se está proporcionando mucho la genética colombiana, Ricardo. Bien interesante los trabajos que están haciendo por acá en Finca La Casona a fin de mejorar, Ricardo, y en la buena genética. Incluso en este canal, Salvador en el Campo, han visto ejemplares de genética costarricense, brasileña, mexicana. No obstante, también la genética colombiana va a la punta de la genética brasileña, Ricardo. Ah, qué buen dato, y estamos ya deseando ver ese video donde están ellos invirtiendo precisamente en tener una buena genética. Y me parece muy bien eso, porque es cierto que esta raza es cara. Hay quienes quizás no cuenten con el dinero de un solo, pero si se les da facilidades de pago, pues pueden adquirirlo. Así que aquí estamos viendo, agradeciendo ahí a don Agustín Martínez de la finca La Casona, que queda acá en Apaztepeque San Vicente, donde nos permite estar grabando aquí sus animalitos, en este caso las vacas que tienen criadas y disponibles. Ahí cuando las mire, usted puede mandarnos la fotografía. Es más fácil cuando nos escriban a nuestro número. En los comentarios pueden pedir el número también, aunque lo vamos a dejar en la descripción. Pero, ¿verdad, Cristian? Es más fácil cuando nos envían una captura para poderles atender mejor. Correcto, Ricardo. Y es que como hay varios videos, ¿verdad? Entonces, es mejor la captura.
Incluso quiero despejar una duda ahorita, amigo ganadero. Muchos están preguntando, ¿y qué pasó? ¿Y el número? ¿El precio? Pues les voy a contestar las dos preguntas. Uno, el precio. El señor Agustín con gusto puede darles mayor información sobre los precios. Va a depender mucho del ejemplar que escojan, la edad, su genética y hasta dónde se le va a llevar, Ricardo. Porque hay amigos que quizás quieran que se le lleve que a Honduras y va a ser diferente un precio que se le lleve acá a El Salvador, ¿verdad? La otra pregunta también, el número de teléfono. Usualmente no lo estamos colocando en la descripción, pero pueden pedirnos el celular al número acá oficial del canal, ¿verdad? Incluso, no sé si lo tiene, si no, pues ahí con gusto se lo compartimos para que todos ustedes pues, puedan cotizar los precios con el señor Agustín Martínez, incluso despejar algunas inquietudes. Sí, el número lo vamos a dejar en la descripción, pero si no en los comentarios ustedes digan quiero el número de teléfono, pues ahí le vamos a poner un número al que se van a comunicar. Ahí pues lo va a atender Cristian o Ricardo Escobar, quien les habla. Así que estamos viendo aquí estas vacas, repetimos, son vacas encriadas. Algunas pues ya nos decía un amigo ahí, escuchaba que ya van para dos partos. Y lo que yo sé, Cristian, y me vas a desmentir si estoy equivocado, cuando hablamos de dos partos es que en ese momento la vaca da su máximo potencial en leche. Ah, sí, ya se experimenta, ya casi está viendo el total de lo que va a dar en leche, ¿verdad? No obstante, fíjate, Ricardo, que hablando de leche, pues en una vaca su pico más alto puede llegar que de su tercer parto en adelante, pero va a depender de los siguientes factores. Uno, el manejo que se le dé, la alimentación que se le dé, también cuánta cantidad de agua tome, Ricardo, va a depender mucho de estos. Muy bien. De esta vaca sí me aprendí el nombre, se llama la vaca Rebeca. La vaca Rebeca, bueno, le llaman la 500 sobre 5 por si nos quieren mandar el dato. Y como decimos, de la finca La Casona de don Agustín Martínez en Apastepeque, San Vicente. Con estas imágenes nos vamos a ir despidiendo, esperando sus llamadas o que nos escriban al WhatsApp, es mucho más fácil así, así lo preferimos, y así pues poderles atender con mucho gusto. Igualmente don Agustín los va a atender con mucho gusto. Así es que soy Ricardo Escobar, me acompaña Cristian Quintanilla, nos vemos en un próximo video de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.